Esta que ustedes ven es un ave zancuda. Recorre miles de kilómetros para ubicarse en zonas templadas y se caracteriza por sus patas y picos largos, su plumaje uniforme que nunca cubre sus patas y un cuello fuerte y elástico. Este en particular es un alcaraván, conocido también como pellar común, ave friatero o solotero. Tranquilos, no se trata de una clase de ornitología, sino de un ejemplo de los individuos que habitan hoy los espacios del Aeroparque Juan Pablo II, pues ellos prefieren cuerpos de agua naturales o artificiales, pero sobre todo tranquilos, donde el ser humano sea una excepción. Estas y otras especies, algunas de ellas muy territoriales, tienen a su disposición, durante la cuarentena, los casi 70.000 metros cuadrados de espacio público del aeropuerto. Entre ellos, esta piscina de olas de 2.200 metros cúbicos de agua. Es la más grande de su tipo en el área metropolitana, pues dependiendo de la fuerza del movimiento de las olas, puede alcanzar hasta 2.8 metros de profundidad. Es la reina de las atracciones allí, pues puede albergar hasta 2.000 personas. El parque es otro oasis del entretenimiento, ubicado en el occidente de Medellín, construido en 1992 en terrenos del aeropuerto Olaya Herrera, como un complejo acuático, compuesto por 7 piscinas. Además de la de olas están la de pailitas, didáctica, el pozo, toboganes, super toboganes y semiolímpica. Todo rodeado de 4 hectáreas de zonas verdes, otra zona de alimentación, kioscos y casetas para compartir en familia. Este escenario que, en tiempos normales, es visitado, en especial los fines de semana, por unas 2.500 personas, permanece así, solo, tranquilo y limpio. El miedo a la pandemia obligó a su cierre, y en esa pausa hay tiempo para que sus trabajadores, luego de cumplir los requisitos de bioseguridad, sigan acondicionando este espacio para que, cuando todo pase, sus antiguos y nuevos visitantes lo encuentren renovado y listo para el disfrute. El Juan Pablo II, nombrado en honor a este santo de la Iglesia Católica, quien visitó Medellín a mediados de la década del 80, será otro de esos lugares que estará disponible para saciar los ánimos de diversión de los habitantes de una ciudad, con muchos días sin disfrutar de sus espacios públicos. Los senderos, las piscinas, las casetas y este verde esperan que sus únicos visitantes no solo sean las aves zancudas que se posan sobre sus aguas como si solo les perteneciera a ellas. Por ahora, con su imponencia, reinan en este lugar. Thank you.